arrepentí y alguna vez no pude despegar. Entonces cuando pienso en ti me hiere hondo, no lo puedo evitar.
Quise hacer el showcase en el BOD porque es un recinto que está perfectamente preparado y tiene las condiciones óptimas para llevar a cabo algo tan importante como es la presentación de un disco. Es un disco que me costó mucho trabajo hacer. Tardé mucho, tuve mil imprevistos en el camino. Fue una situación comprometida sentimentalmente, físicamente, externamente también. Rompí la maldición del segundo disco. No había logrado sacar un segundo disco con ninguno de mis proyectos anteriores y con este por primera vez lo logré. Así que es una satisfacción doble. Y por otro lado, el poder dedicárselo a mi viejo, que falleció en el transcurso de este disco mientras se hacía, y además él es uno de los productores ejecutivos. Lo echaste todo a perder. No pensaste lo que iba a suceder. Fue un impulso, yo también me equivoqué. La mañana siempre, siempre llega tarde. Amanece y otra vez no sale el sol. Quiero estar en un lugar mejor. No despierto nunca a tiempo para verte. Y a empezar de nuevo a ver. Adiós a todo esto. En un minuto más ya nada existirá. No lo viste venir, fue de repente. Se te cayó todo encima y apretaste bien los dientes. Amanece y otra sale el sol. Quiero estar en un lugar mejor. No despierto nunca a tiempo para verte. Voy a empezar de nuevo a ver. Bienvenidos. Siempre he pensado que los músicos para la banda, o por lo menos para mi banda, tienen que ser, además de buenos músicos, buenas personas, gente con la que sientas que puedes llegar a ser buen amigo
y que también sean unos personajes en sí, cada uno. Siempre tuve en mente que Tomás fuera el baterista. Grabó baterías en el disco. Yo lo vi tocando con Chuck Norris una vez. Llegué a él por Carlos Eduardo Reyes, que es muy amigo mío. Y entonces lo vi tocando con Chuck Norris y me pareció que tocaba genial. Tiene mucho peso, mucho groove, mucho swing. Y es un baterista muy bueno y además es un buen amigo. Luego Luis Clavel, el bajista. Es amigo mío de la infancia. Lo conozco desde hace años. Además de que es una persona de mi entera confianza. Tiene un sonido muy profundo y muy sólido. Y es uno de los pilares fundamentales de esa banda. Para esta canción voy a poner esta gorra. Porque estoy harto de las mentiras que siempre nos dicen. Que siempre nos dice el gobierno. Que siempre nos dice la empresa de turno. Que siempre nos dice cualquier religión que nos quiere separar en vez de unirnos. Estoy harto de los engaños y de las mentiras de todos los entes que dominan la tierra. Estoy harto de las mentiras gubernamentales y que en vez de arroparnos y cuidarnos, nos destrocen. Porque realmente ellos deberían actuar como una gran madre y cuidar de nosotros, darnos bienestar, no tenernos así en esta situación. Esto se llama mentira. Es la razón, parece que es mentira. Que mañana todo va a estar mejor, parece que es mentira. Dicen que te lo van a devolver, parece que es mentira. Dicen que todo está al revés, parece que es mentira. La verdad es que no entiendo por qué mienten sin razón. No vas a pedir perdón y vas a mentir de nuevo. Va a salir un poco el sol, parece que es mentira. Que va a soplar el viento a favor, parece que es mentira. Dicen que te van a dar protección, parece que es mentira. Dicen que todo ya cambió, parece que es mentira. La verdad es que no entiendo por qué mienten sin razón. No vas a pedir perdón y vas a mentir de nuevo. Thank you.
Camilo de Castro lo conocí hace tiempo también. Empezamos a hablar y me comentó que tocaba el cajón, que tocaba percusión, no sé qué. Yo le dije, bueno, tengo un show acústico dentro de un par de semanas. Y le dije, vente a la casa para ensayar un par de temas. Ensayamos un par de temas, me pareció que tocaba richísimo. Y desde ese momento empezamos a tocar juntos. Y ha tocado conmigo en muchos de los shows que he hecho, desde el disco anterior hasta este. Y también grabó percusiones en el disco. Víctor Rodríguez, lo conocí en la Casa del Camarón, entre unos tragos de ron. Nos pusimos a tocar, él se puso a tocar en el piano y empezamos a cantar canciones de Fito Páez y de Charly García, y me pareció que tocaba genial. Y le propuse a Víctor si quería tocar conmigo, me dijo que sí, que probáramos, y empezamos a tocar juntos, y desde ahí nos fuimos haciendo buenos amigos. Y es una persona a la que aprecio muchísimo, y además es un talentazo tocando el teclado, los sintes, como le gusta decir a él. A Héctor Miranda lo conocí también por el Camarón. Una vez estábamos llameando en mi casa y llegó Héctor de repente y nos pusimos a tocar ahí, llameamos juntos y me pareció que tocaba increíble, un guitarrista brutal. Después de que nos pusimos a ensayar y nos conocimos un poco más, descubrí que además es un chamo increíblemente de pinga, muy buena persona y con muy buena vibra, así que estoy súper contento de tenerlo dentro de la banda. Cuando era niño escuché a Gardel y a Charly García, y después me vestí de hombre rana. Nunca sé muy bien qué voy a hacer, siempre hago lo que me da la gana. Y si no tengo nada que decir, pues prefiero no decirte nada. Soy el capitán de una nave espacial, naufragando en el mar. Ahora siento la libertad a un millón de kilómetros de este lugar. Porque soy el capitán de una nave espacial, naufragando en el mar. Ahora siento la libertad a un millón de kilómetros de este lugar. Majestad, y otras veces como a una rata. Cuando sientas la necesidad de llegar a donde está tu alma, nunca tienes que perder la fe, siempre debes conservar la calma. Y si sigues a tu corazón, llegarás a donde quiera que vayas. Nave espacial, naufragando en el mar. Ahora siento la libertad a un millón de kilómetros de ese lugar. Soy el capitán de una nave espacial, naufragando en el mar. Ahora siento la libertad a un millón de kilómetros de ese lugar.
Entrar, dejarte llevar, envuelto en la corriente hasta la orilla, desde el medio del mar. Y puedes subir, y vuelve a bajar. Dejarte llevar, envuelto en la corriente que te sopla desde el fondo del mar. Te dejo salir. Me dejas entrar, dejarte llevar, envuelto en la corriente hasta la orilla, desde el medio del mar. Puedes subir, vuelve a bajar, dejarte llevar, envuelto en la corriente que te sopla desde el fondo del mar. Te dejo salir. Entrar, dejarte llevar, envuelto en la corriente hasta la orilla, desde el medio del mar. Puedes subir, vuelve a bajar, dejarte llevar, envuelto en la corriente que te sopla desde el fondo. Gracias. Pedro, lo conozco desde hace años y toca la armónica genial, así que en el disco lo invité para que grabara las armónicas en Cruz del Sur, Cruz del Ávila, y ya lo tenía en mente para el showcase, para que viniera a tocar las armónicas. Para mí, este showcase fue sumamente especial. Es uno de los shows más especiales que he hecho en mi vida.
se juntaron muchísimas cosas. El ambiente fue totalmente mágico. Creo que hasta ahí estaba el espíritu de mi padre o de mi abuelo rondando en el veo de esa noche, viendo lo que estaba sucediendo. Hubo una energía muy pura, muy linda de parte de todos, tanto del público asistente como de los músicos que me acompañaron, de la producción, de la realización, de los técnicos, de todo el mundo. Fue muy especial, fue un show muy especial para mí. Estoy súper contento, súper satisfecho con el resultado del showcase de todo. Mi luz, mi lubidulia, mi golosidalo, mi luz tan tú que me enlucí el abismo. Y descentrarte lura, y Venus afrodea. Y me nirvan al suyo la crucis los desalmes. Mi mi pulpa luz de vértigo de galaxias, mi luz, mi pulpa luz. Mono ave de arroza, mi pez hada, mi lubicita niña, mi lubisnea, mi lumas lar. Más lampo mi luz bella, luz sola, mi total luz plebida. Mi luz.
con sus melimeleos, sus erosiquicedas, sus decúbitos, lianas y dermiferios, limbos y gormullos, mi luz, mi golosidad, mi toda luz, lumía, y a Lucía la invité porque tenía muchas ganas de invitarla desde hacía mucho tiempo a cantar algo conmigo, y nada más emocionante que invitar a tu hija a cantar contigo en el show. Y la más adecuada era Mi Lumía, porque además es un tema súper etéreo, con esa letra hecha de palabras que no existen realmente, pero que cuando las escuchas te llevan, te hacen viajar, te hacen visualizar cosas, paisajes, sensaciones. E invitarla a ella con esa voz tan dulce que tiene, ¿sabes? Y además es una chama tan pequeña, de 11 años, y canta súper afinado. Bueno, para mí era como un momento muy especial en el show. Y además con Ana Elba en el cello, pues bueno, era ideal, pues. Era crear una atmósfera en ese momento que era mágica totalmente. Así que, bueno, me hizo practicar la canción como 50 veces. Y ella también la practicó sola después. Así que se preocupó mucho porque estuviera bien afinada. Y yo creo que salió genial eso. Ese tema me dejó súper contento. Es uno de los temas que más contento me dejó del show. Regresará y al amanecer te despertarás y yo ya estaré lejos de aquí. Y al amanecer nada será igual y yo ya estaré lejos de aquí. Solo son como palabras al sol. Solo necesito una razón para estar siempre cerca de vos. Solo es como el camino que haces, caminando siempre, siempre al revés. Lo único que quiero, porque
verte otra vez. Hueso que sin hueso se quedó, vagaba por la ciudad en busca de alcohol, se estrelló en una perrera del lugar y lo perdimos, nunca más regresará. Y al amanecer te despertará y yo ya estaré lejos de aquí. Nada será igual y yo ya estaré lejos de aquí. Solo son como palabras al sol. Solo necesito una razón para estar siempre cerca de vos. Solo es como el camino que haces, caminando siempre, siempre al revés. Lo único que quiero es verte otra vez. Down, down.